buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto saludarlos. Primer día del mes de septiembre. Mes patrio, mes con todo el corazón tricolor y con todo el ánimo de tener una patria, una nación que definitivamente sea diferente a la que estamos viviendo. Ya merito, ahí va la cosa. Estamos en el Perchero y aquí, ya sabe usted, con Fernando Moreno Peña, el gobernador de Colima, quien con los análisis muy puntuales, pues nos dice y nos da la pauta para saber más o menos los comentarios respecto a lo que usted comente o diga o así quiera que nosotros aquí lo participemos. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludarlos y saludar al público que nos ve, que nos sigue, que nos respalda con su preferencia. Hay temas, muchos. Muchos temas. Juan Ramón Negrete, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Jesús, buenas tardes. Qué bueno que se da el tiempo de seguir esta transmisión para que nos diga también qué tema le gustaría que abordáramos el día de hoy. Hay mucho material a nivel nacional, internacional es menos, pero en lo local también tenemos mucha información. Entonces, ojalá nos diga también qué le gustaría que se abordara y con mucho gusto nuestro analista de estrella seguramente ya lo trae, pero qué mejor que nos diga por dónde empezamos. Gracias. Ay Dios, por el principio. Siempre, siempre. Y un saludo para Jessica del Socorro, Jessica María del Carmen, Socorro. Y nuestra compañera Mariana Vivero Suárez, que aquí están apoyando con todo el ánimo y todos los instrumentos tecnológicos que tenemos al alcance. Pues Fernando, destaca hoy, en esta mañana, mediodía y parte de la tarde, un informe presidencial, el número 5 de Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, en donde pues hubo, desde su punto de vista, una relatoría de acciones sobre las diferentes cosas que se han hecho y se han hecho bien en México. Entre ellas, pues el Tren Maya, que pues, obviamente es una de sus obras emblemáticas de mayor peso. ¿Qué opinamos respecto a este informe presidencial? ¿Y qué en realidad es lo que nos da a conocer el presidente? Pues mira, en primer lugar, lo inédito de este informe es que nunca se había dado el caso de que al quinto informe, o antes del quinto informe, hubiera ya candidatos a la presidencia. Entonces siempre pasaba el quinto año y empezaba ya a calentarse el ambiente para los candidatos. Eso le beneficiaba al presidente en turno porque no se distraía nadie con su poder. Entonces el presidente llega a su quinto informe ya con un poder que va a ir menguando porque ya hay una candidata de Morena que es Claudia, y empieza a dividir su poder, a dividir la atención y a ver dos narrativas, la del presidente y la de la candidata a la presidencia impulsada por él. Entonces el debilitamiento del presidente también se va a anticipar, porque ya no es un solo sol. Claudia va a empezar a ser como el sol de la mañana que está saliendo, y el presidente pasará a ser como el sol que va cayendo en la tarde y que se va perdiendo en la tarde, ¿no? Entonces, para él, estamos entrando en la etapa de su atardecer. Y Claudia, el ocaso. El ocaso. Y Claudia está empezando, o va a empezar ya, con su amanecer, ¿no? Su amanecer. Y del lado de la oposición, pues también hay una candidata ya muy potente, muy fuerte, que es Xochitl, con una oposición unida por primera vez en la historia, van a una presidencial unidos los dos partidos históricos, o los tres con el PRD, los partidos históricos con una mujer. Y luego, lo importante de esto es que en una sociedad polarizada y politizada, con un gran empoderamiento de las mujeres, llegan a la contienda, pues van a llegar dos mujeres. O sea, tú dices, bueno, les va a tocar a las mujeres la elección presidencial más compleja de los últimos años, con una polarización tremenda, con una
angustia, con una preocupación de la gente y con un conflicto permanente de la sociedad también dividido en dos grupos, los chairos y los fifís, o los conservadores y los amantes o representantes del pueblo bueno y el pueblo malo. Entonces, le toca a las mujeres, o sea, no van a Disneylandia, van a un escenario difícil, que por primera vez yo recuerdo a doña Griselda cuando era candidata a la gubernatura, ella decía, si lo hago mal, ya no va a haber muy pronto mujeres gobernadoras, lo tengo que hacer bien, para abrir la puerta a las mujeres. Aquí lo mismo, imagínate una mujer que lo haga mal, que fracase una mujer, pues pues echa pique todo. Sería lesivo para las mujeres, porque vamos a una elección donde para muchos el PRI ya había dado lo que tenían que dar, el PAN también, y en un sexenio Morena ya no da más tampoco. Entonces ya el tema no es sobre los partidos, porque ahora son coaliciones. ¿Sí? El mismo fracaso de los partidos políticos a nivel nacional, o el desprestigio, o lo que como le quieras llamar, o la relación de la gente de los partidos ha cambiado, ¿sí? Ahora los obligas a tener que coaligarse. O sea, hacer un bipartidismo, aunque no se llame bipartidismo. Es una elección bipolar. De dos. Bipolar de dos, aunque tengan un montón de partidos cada quien juntos, ¿no? Entonces, una plastilina ahí bien agarrada. Vayan mujeres, entonces tener que lidiar las mujeres con los partidos de las coaliciones, no es una cosa sencilla, es un nuevo experimento, es un reto, es una oportunidad, y veremos a ver cómo sale. Yo veo que las cosas han cambiado radicalmente, porque acuérdate que hace 3 meses los analistas políticos y la gente decía, bueno, es que el PRI y el PAN van muy atrasados, la oposición no está haciendo nada, están muertos. Bueno, que decía era el presidente, aparte de él. Y van atrasados, nosotros ya tenemos candidato y ellos no. O sea, ¿a qué hora nos les adelantamos? Y además, ya libramos el problema, nosotros ya no tenemos problema, ya se libró entre lunes, martes y miércoles. O sea, se libró en la semana. ¿Sí? Ellos apenas van a entrar al conflicto duro por las encuestas, ya Marcelo los obligó a que prolongaran un día más las encuestas, hay críticas, hay videos en los noticieros de cómo se agreden, hay acusaciones de mucho, que generan muchos delitos electorales de carácter federal, algunos que ameritan prisión preventiva o cárcel, ¿no? El uso de recursos en materia electoral por parte de funcionarios públicos, el usar funcionarios para que promuevan a una candidata, es la señora Sheinbaum, el descontarles dinero también a los trabajadores para en algo que eso constituye también un delito, desde luego, ¿verdad? Entonces, en ese estamos. Pero ya el bloque opositor ya superó, se generaron muchas cosas. Va en la siguiente fase, ¿no? Mira, Alito lo han acusado de todo. ¿Sí? Lo señalaron de que se iba a entregar con la reforma energética. No fue así. Se opuso y no pasó. Con los militares que estuvieran en la Sedena, la Guardia Nacional que estuviera en la Sedena y no en la Secretaría de Seguridad Pública, de que iba a ceder, tampoco cedió. Y se declaró inconstitucional, no pasó. La reforma electoral que se iba a entregar, Alito, no se entregó tampoco, y no pasó la reforma electoral, que no iba a haber alianza en el Estado de México, hubo alianza, que no iba a haber frente opositor, hubo frente opositor, que iba a descarrilar a Xóchitl para imponer a Beatriz, que la estructura, la maquinaria del partido se iba a movilizar, y en la consulta, pues no. O sea, lo acusaban de que iba a imponer a Beatriz y ahora lo acusan de que le dio una, según ellos... La bajó. La bajó a Beatriz cuando lo estaban acusando de lo contrario. Sí. O sea, ninguna les ha funcionado. Y, a ver, esos días, ¿cuál fue el escenario de la alternancia? ¿Cuál fue el escenario
de la pluralidad fue el PRI. Ahí se reunieron en el PRI. Cuando se bajó Santiago, Xochitl no fue al PAN. Y ahora que Beatriz aceptó los resultados de la encuesta, Xochitl decía, quiero la foto con Beatriz. Quiero hablar con Beatriz. Quiero ir a verla. Y fue al PRI a verla. Algunos dicen, pero ¿por qué no salió inmediatamente Beatriz a reconocer? Reconoció que no le eran favorables las encuestas. No, pero la mano no se la levantaba a Xochitl. Bueno, pues tampoco es ella, en su estilo político, de sumarse a las cargadas. Una pelea de box. No, no, pues ella no es de sumarse a las cargadas. Y ella actuó con dignidad política. Ella dijo en Mérida, no voy a declinar. Se sostuvo, no declinó. Aceptó los resultados que no le eran adversos. Como ella dijo, pues es que perdí la elección. Yo no decliné, yo perdí la elección y reconocí. ¿A qué horas decliné? Hice dos cosas, dice ella. Acepté los resultados que no me eran favorables y acepté la decisión de mi partido. Yo soy una demócrata. Acepté los resultados de afuera y la decisión de adentro del partido. No, es que Alito se adelantó. Bueno, pues él tenía que actuar con la realidad. Hay una situación que no se ha comentado en muchos lados, pero que se comenta en otros muchos, que es que los de Morena estaban preparando romper casillas. Hay videos donde circulan dando instrucciones. Vamos a generar broncas en las casillas para que digan que los priistas otra vez están peleando y están confrontados y se quieren hacer un fraude. Eso es para que corres esos riesgos. Si las tendencias eran claras. No hay declinaciones, no hay sumisión, no hay acuerdo en lo oscurito. La encuesta no fue en lo oscurito, salió publicado los datos. Y los datos los publicaron gente que no son ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Son independientes, son ex consejeros electorales. Yo quisiera pasar un video, que lo tenemos ahí, el primer video. Es que se tuvo que procesar al interior del PRI también la decisión. No es sencillo. Y al final el PRI acreditó que tiene una clase política que resuelve las cosas y acreditar un oficio político plenamente. A ver, ¿tenemos ahí un video? Sí, ahí va. ¿Cuál está? El antillo. ¿Cuál está? Bueno, ahí está cuando llega Beatriz al partido. Ahí estaban todos los delegados de los estados, todos los comités, todos los presidentes de los comités. Estaba los cuadros del partido, del comité. Y bueno, fue Xochitl ahí a conocer la posición del partido, el reconocimiento de las encuestas. ¿Sí? Beatriz, ahora dice, oye, ¿por qué Alito se adelantó? Yo hubiera visto mal que Beatriz primeramente se hubiera bajado. Primero lo hizo el partido. 6 integrantes de un partido. Sí. La registró un partido. Entonces no podía hacerlo ella primero. Y yo creo yo que hubo al final un acuerdo entre Alito y ella de que ella no iba a declinar, como cumplió. Ella iba a aceptar los resultados de la encuesta. Entonces por eso dice, ella, me voy a esperar a los resultados oficiales que son los de la encuesta que están haciendo, y entonces tomaré una decisión. Eso lo tenemos en el video siguiente, ¿no? A ver, ahí te va este video. Va video. Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural
como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Está muy claro. Así es. Ahora, dice ella, yo dije que no iba a declinar hasta y esperaría conocer los resultados. Los resultados ya se dieron a conocer. Ah, es que se adelantaron. Claro que se adelantaron. Pero ella cumplió. Mira, Beatriz sale muy fortalecida. Porque muchos que no la conocían, no únicamente la conocieron, sino que conocieron su talento político, su capacidad de política mexicana. ¿Sí? Es una mujer conceptuosa, ordenada, respetuosa. Nunca insulta a nadie, no recurre a los a las descalificaciones de nadie, sino hace apreciaciones muy, muy, muy puntuales y salió ya muy, muy fortalecida. Xóchitl decía, a ver, yo, a mí me interesa hablar con Beatriz. Me interesa hablar con Beatriz y ella quería tomarse la foto con Beatriz porque para ella sí era indispensable que Beatriz saliera en la foto con ella y le levantara la mano o le dijera, ahí estamos, o acepto, o reconozco, ¿sí? Entonces, Beatriz tomó sus tiempos también. Pues tenía que procesarlo, tenía que digerirlo también y tenía que buscar de qué manera era mejor, ¿sí? Entonces, Xóchitl tuvo que ir al partido, fue al PRI, se reunió con los priistas, se reunió con Beatriz, platicaron, y después sale juntas Beatriz y Xóchitl a una reunión nuevamente con la dirigencia y el mensaje fue muy muy claro. ¿Qué se tardó? Bueno, pues se tiene que tardar. Y pues sí. Sí, fue el parto de una candidata a la presidencia. Los partos duran 9 meses, imagínate que fuera rápido, ¿verdad? Son más rápidos los abortos que los partos, ¿sí? El parto dura mucho tiempo y después, aunque no repito, es breve el nacimiento. Fíjate pero que aquí está preguntando una persona. A lo largo del tiempo, ¿verdad? Aquí hay una persona que te está preguntando algo de esto, sí, que estás tú comentando, sí, en cuanto a la opinión de... Él no se explica la forma como Alito dio a conocer que apoyarían a Xóchitl Gálvez. O sea, no, claro, entiendo cómo lo hizo. Lo da a conocer cuando tiene las encuestas, no antes. Porque era el acuerdo que tenían. A ver, ¿qué querían que dijera? No, nosotros no vamos a aceptar la encuesta. Pues si nos hubiera metido en un rollo. Yo soy amigo de Beatriz, la quiero mucho. ¿Sí? Pero la política tiene sus reglas. Y había reglas pactadas. Y se dio a conocer el resultado de quién había ganado. Ganó por 15 puntos la encuesta. Nadie ha discutido la validez de la encuesta, ¿eh? Nadie ha discutido a las encuestadoras tampoco. Ni nadie ha discutido los 15 puntos donde salió arriba Xóchitl de Beatriz. Una postura demócrata es reconocer un resultado. Y lo que hizo Beatriz fue reconocer el resultado. Dice, ¿para qué sigo ya a la segunda etapa? Ocupaba 18, 17 puntos para ganarle en la consulta. ¿Por qué? Porque acá era una diferencia de 15 puntos que le llevaba Xóchitl. En la otra elección, en la consulta, pues los iba a necesitar.
¿Por qué en Morena no declinan? ¿Sabes por qué no declinan? Ajá, y sí, así les va. No, ese no es el tema fundamental de que ¿no? el presidente no los deja. No, porque están... A ver, ¿ya se fue la imagen? Sí, de ellos? Pero ahorita aparece, es magia. Porque no declinan en Morena a favor de Claudia porque están jugándose en segundo lugar el liderazgo del Senado y el tercer lugar el liderazgo de la Cámara de Diputados. Por eso no renuncian. Si renuncian se quedan sin nada. Acá no pasa eso. Acá no existe esa situación. No hay premios de consolación. No. Y al PRI le fue bien. Porque al final, ¿quién llega a la final? Una candidata sin partido, que es Xóchitl, y el PRI, con Beatriz. No llegó al PAN al final. Eso fueron antes. ¿O no? Pues viéndolo en números. Y una candidata sin partido. Así de sencillo. Porque pues ahorita Xóchitl es la candidata. Sí, ya es ella. Pero al final, ¿quién llega? Llegan dos. Sí. Llega Beatriz y llega. Y llega este. Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl es la candidata. Así es. Ahora, ¿qué decían? ¿Que la iba a descarrilar Alito? ¿Que iba a evitar que fuera Xóchitl? Al final, Xóchitl fue. O sea, se han equivocado los que han juzgado cómo va a hacerlo el PRI. No decían, no, es que el PRI tiene mucha capacidad de movilización, puede revertir la elección, puede llevar a los contingentes. A ver, pues no que está muerto el PRI, explíquenme entonces cómo un partido muerto va a llevar gente a votar. Entonces, ¿por qué decían que Alito podía con el PRI revertir la elección? Es que son muy marrulleros, te cambian las boletas, te cambian esto. Pues no hubiéramos perdido el poder ni las gubernaturas que perdimos, si fuera cierto. O sea, es especulación pura. Entonces, lo que ya toma un valor importante fueron las fotografías. ¿Tenemos las fotos? Sí. A ver. ¿Tenemos ahí unas fotos? Sí. Que muestran. Esa, esa. Ya. Sale. Va foto. Es justamente la que está. Sí, la ahí está. Ahí están todos, mira. Ahí está el presidente del PAN, el del PRD. Están los cuadros importantes del partido, ¿sí? Está la secretaria general del PAN, está la gente del PRI, el comité, el líder de la Cámara de Senadores, el líder el coordinador de los diputados del PRI. Ahí está, la están arropando a Xóchitl. ¿No que le iban a descarrilar? Ahora, ¿cuál puñalada trapera? A ver, Beatriz fijó los tiempos. Una vez que Alito reconoció los resultados, ella fijó sus tiempos, en qué momento, ¿sí? Le daba el abrazo y la plática con Xóchitl. Exacto. Y lo hizo. Y al final, pues estamos unidos en el frente. Y los que decían que íbamos atrasados, vamos adelantados. Ya tenemos candidata, ellos no tienen todavía. Hasta el día 6. Y a ver cómo terminan. ¿Sí? Hay otra segunda foto ahí. ¿Sí lo tenemos ya? ¿Ahí? A ver, sí. La segunda foto, mira, ahí está Beatriz y Xóchitl, mira. Exacto. El frente del huipil. Mira, el frente del huipil. Lo que va a generar de venta de estas piezas, ¿eh? Van a fomentar la venta de la artesanía textil mexicana. Las mujeres van a querer traer un huipil como ellas. Y ahí está el abrazo también, mira. El sureste se viene en la moda. Ahí están, mira. Nada más al sureste, también Hidalgo. Ah, también, ¿no? El centro. Pues ya estuvo entonces, esa fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase ya es septiembre. Es que el domingo le van a entregar a Xóchitl su constancia de que es la coordinadora del frente. ¿Sí? Y esperar el tiempo para ya iniciar el proceso electoral. ¿Dónde está la fricción? ¿Dónde está la división en el partido? ¿Quién? A ver, Silvano del PRD se incorporó. Enrique dijo que seguía. Beatriz, ahí está. ¿Dónde hay división? ¿Dónde salimos mal? Ah, que no fue un procedimiento perfecto, que debió haber seguido hasta la elección. Pues sí, pero ¿a qué te vas a la elección con una sola candidata ya? Ahora, esto va a servir para que haya una reforma electoral que reglamente estas elecciones primarias y las haga obligatorias para los partidos. De esto hay mucho que aprender.
de esto. Esto es muy, muy, muy importante. Por eso, mira, es muy importante lo que dice Héctor Aguilar Camín. Vamos a oírlo. Yo suscribo al 100% lo que Héctor Aguilar Camín dice. A ver, ponlo. No. ¿Va? Vamos a poner al último. Te lo mandé, ahí está. A ver, ahorita que... Fíjate lo importante que dice Héctor Aguilar Camín. Un minuto. Uh-huh. Entonces, es muy importante que aprendamos de este proceso. También el proceso de Morena te va a dejar aprendizajes. También. Fíjate, yo veo al final un aprendizaje interesante que nos da la suma de partidos en bloques, que en este caso estamos viendo dos bloques. O sea, pudiera ser que nace ahí el bipartidismo a partir de esta situación. No, el bipartidismo es que haya nada más dos partidos compitiendo, como en Estados Unidos. Aquí no es así. No, ahorita están bloques, hay dos bloques. Sí, pero mira, no se va a sumar el PAN y el PRI uno a otro, no. Va a existir los bloques. ¿Y quién sabe en las intermedias? En esta presidencial, sí. Porque la necesidad política de no ser derrotado y ganar, te lo da el bloque, como se lo da Morena también. Morena, si no va con el Verde y con el PT, no gana. Exacto. Ah, bueno, pues entonces, porque dice, no, es que se alían porque no ganan solos, pues tampoco Morena. A ver, ahí te va este. A ver. Ahí va, ahí está el entrando ya el video. ¿Se oye ya? Nos amanecimos hoy con una aspirante, una candidata, la candidata de la oposición a la contienda presidencial del 2024. Hay mucha gente, herido, incómoda con que no se acabó o no se completó el circuito anunciado de la consulta directa. Junto con las encuestas que había planteado el Frente, y pues supongo que tienen razón en que eso es una cosa que debió terminarse. Pero yo creo, Joaquín, que el hecho fundamental del día de ayer y del día de hoy es que contra muchos pronósticos, contra todos los pronósticos muy interesados, unos otros no, otros genuinamente preocupados, el Frente Va por México logró conservar la unidad, vincularse a un sector muy amplio de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, hacer un proceso de elecciones primarias que finalmente pusieron al Frente en el primer plano de las noticias y de la atención del país. Y finalmente, a la vuelta de las distintas fases del proceso, nos dio ayer a la candidata más competitiva que había en el ámbito del Frente. Yo creo que esa es la tarea importante que el Frente cumplió. Puso a jugar a la candidata más competitiva que tiene en este momento la oposición rumbo al 2024. Se dice muy rápido, pero hace dos meses esto era simplemente impensable. De manera que partamos de que apareció aquí una oposición y escogió a la candidata más competitiva que podía tener. No es por logro político, me parece de hecho un logro político extraordinario y que pone a la ciudadanía que no está de acuerdo con la manera como se ha gobernado el país en estos años, pone a esa ciudadanía frente a una opción creíble de oposición y de sustitución del gobierno actual. Y eso me parece a mí que es un bien público de una extraordinaria
importancia. El Frente hizo esto, ya visto en su conjunto, con rapidez, porque como repito, hace 2 meses realmente no podíamos anticipar mínimamente esto. Yo diría que pese a todas las críticas y la batalla, digamos, de opinión interesada, una, otra, no, otra, genuina, los costos que pagó el Frente por esto no fueron muy altos, redujo realmente los daños. Y el último daño que redujo fue evitar ir a esa consulta directa, porque por lo que voy leyendo, Joaquín, realmente la capacidad de organización que mostró el Frente para montar esta consulta fue muy baja. No cualquiera se vuelve un INE de la noche a la mañana. Había, con los reportes que uno lee, mucha desorganización, ahora sí que las casillas estaban a medio coser, y el horizonte era pues un llamado. Bueno, pues está claro lo que dice Aguilar Camín. El éxito de este proceso fue haber sacado a una candidata competitiva. No sacaste a la menos competitiva, sacaste a la más competitiva, a las que ganó en una encuesta. Ahora, en una encuesta nacional que haces, donde la ciudadanía, porque no entrevistas a pura gente del PRI o del PAN, entrevistas a ciudadanos, como también lo está haciendo Morena. Uh-huh. El que una candidata, en este caso Xóchitl, saque el 58 o 57%, pues tiene una preferencia alta. Sí. Porque hubiera podido ser que ella sacara 30 puntos, Beatriz 25, ¿sí? Y 45% no te contestó. Uf. O no sabía, ¿verdad? Sí. Entonces te saca Xóchitl el 57% en promedio de los encuestados a su favor. Siendo aleatoria la encuesta. Sí, siendo de todos los partidos, a los que se entrevistó a ciudadanos, a la gente. Entonces dice él, por eso no es un tema menor lo que se logró. Ah, que muchos querían que se terminara el proceso, que se fueran a la votación. Bueno, sí, claro. Es la primera vez que se hace una interna de esta naturaleza. Esto va a servir para que en el futuro los partidos y la ley los obligue a que se abran a la sociedad civil. Y a que hagan procesos democráticos para elegir a sus candidatos. A ver, al final, ¿cuál es el resultado? ¿Surge un candidato del PAN o una candidata del PRI? Surge una candidata de la ciudadanía que no está afiliada. Xóchitl no está afiliada al PAN. No está afiliada. ¿Verdad? Dice, no, es que para el PRI está muy mal porque por primera vez en muchos años la candidata del PRI o el candidato del PRI no es del PRI. Ah, bueno. No es la primera vez con Mitt. Mitt tampoco era del PRI. Tampoco. Entonces eso ya estaba roto desde hace tiempo. Ahora, ¿los priistas por quién van a votar? ¿Por una candidata ciudadana o van a votar por el PAN? No, van a votar por el PRI. Porque en la boleta va a ir Xóchitl en la casilla del PRI, Xóchitl en la casilla del PAN y Xóchitl en la casilla del PRD. Uh-huh. O sea, cada partido va a votar por su logo. Y los ciudadanos, la gente de la sociedad civil, va a votar por cualquiera de los tres partidos. Si alguien dice, no, yo no soy partido, yo odio los partidos, pero me encanta Xóchitl, pues tiene que votar por alguno de ellos. Si no va a votar. Sí. No cuenta. Por Porque va a ir en tres. Y si logra convencer a los... Mira, tan salido viene el proceso del Frente... que se dividió Movimiento Ciudadano por Xóchitl. Y sí. Sí, ya hay una corriente. Dio Movimiento Ciudadano al Frente, porque el Frente, a Movimiento Ciudadano en Jalisco se dividieron, porque ellos sí querían una alianza en un momento dado con Xóchitl. Y siguen en la discusión. ¿Qué dice Dante? Yo no me alío con el PRI porque son corruptos. Y no me alío con el PAN porque también lo son. Entonces, ¿por qué se alió en el 18? Acuérdate aquí que Ladino en Colima fue candidato al Senado por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano a la vez. Entonces, bueno, se acaba de aliar con ellos. ¿Y con el PRI por qué no se alía? Pues porque lo metieron a la cárcel, un gobernador del PRI,
cuando fue, después de que salió el de la gubernatura en Veracruz, ¿sí? Fue gobernador interino, priista, Dante, ¿sí? Era secretario general de gobierno, y lo hicieron gobernador interino, y al término, el gobernador que seguía lo metió a la cárcel, tuvo 4 años en la cárcel. Es, si tiene razón él, el PRI se ha desprestigiado por los priistas que han sido encarcelados. Él es uno de ellos. Él es parte de ese desprestigio. Y luego ahora amenazan ellos y dicen, nuestro candidato va a ser Samuel. El gobernador de Nuevo León, dice Movimiento Ciudadano. Fíjate que no puede. Dice Samuel, yo sí puedo porque tengo los 35 años. Ah, sí, pero no es el único requisito. ¿Qué se ocupa? Que 6 meses antes de la elección, 1 de enero, pida licencia. ¿Quién otorga la licencia? El Congreso. El Congreso. ¿Cuántos diputados tiene? Si el PAN y el PRI tienen 28 diputados y el PRD2 tiene 30, tienen la mayoría calificada de diputados en la oposición y no se lleva con ellos. ¿Crees que le van a dar la licencia? Yo creo que sí se la van a dar. ¿Pero qué va a pasar? ¿Quién pone al gobernador interino? El Congreso otra vez. Ah, bueno, entonces, ¿a quién va a poner el PRI y el PAN? Pues a alguien afín. Ah, pues claro, no al, no al que Samuel quiera. Entonces, ¿tú crees que Samuel va a dejar la, la gubernatura? ¿Para qué les entrando urgen? De gobernador uno del PAN o uno del PRI? No, sabiendo que, sabiendo que tiene 6 puntos en la encuesta, sería muy tonto si va a competir. Entonces, él elimínalo de la competencia, ¿eh? Colosio ya dijo que él no, que mejor Patricia Mercado. Y dijo ya Alfaro de Jalisco que él no va. Dice Dante que él está listo. Ah, bueno. Hay que meter gente joven, tiene 76 años. Tiene 22 años de dirigente joven, del partido. ¿Cuántos tiene Biden? Joven. Exactamente, es jovenazo. ¿Qué? Sí, también. Voy a jugarla yo. Sí. Ni modo. No, pero se trata, es que lo que no se trata de que alguien juegue, juegue. Esto es cosa seria. No, pues es el tema es que muchos quieren jugar. No, no se trata de jugar. No se trata de jugar, se trata de ganar. De ganar y de actuar y de ser responsable. Vamos a ver cómo terminan las corcholatas. ¿Sí? ¿Cuándo terminan ellos? ¿El domingo? Se prolongaron un día más. Va, el día porque Marcelo reclamó que el primer día fue un cochinero la encuesta, hizo la denuncia pública, entonces consiguió que le dieran un día más. A ver, ellos están modificando los días de la encuesta. ¿Y quién les dice algo? ¿No? Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿cómo terminan? Eso es muy importante. Deja que, Dice el público? A ver, ¿qué dice el público? Es lo que te iba a decir, deja que Juan Ramón lo lea porque hay... muchísima participación, cosa que les agradecemos. Estamos en el perchero y aquí le cuelga lo que quiera, bien. Excepto groserías. De ahí en lo demás no pasa groserías. Bien, le agradecemos a Patricia Cantú que esté conectada en nuestra transmisión. Moreno César, saludos al licenciado Fernando Moreno y a los panelistas. Buen programa. José Jaime Zamora González dice, Fernando, ¿votarás por Xóchitl aunque no sea del PRI? Yo voy a votar por el PRI. ¿O no queda claro? Sí, voy a votar por el PRI porque Xóchitl va en el casillero del PRI. Y del PAN. En otro casillero que es del PAN y en otro casillero que es del PRD. En los tres va a ir. Yo voy a tachar el logo del PRI y ese voto va a ser para Xóchitl. Así es. Ahí está. ¿Sí va a ser? Sí, a va ver, a votar por... A ver, yo voté por Riul. Sí. Porque Riul iba por el PRI, por el PAN y por el PRD y voté en el casillero del PRI, no en el casillero del PAN. Esa es la facilidad que te da ahora las coaliciones. Sí. Puedes votar por tu mismo partido, aunque el candidato sea de otro partido, pero si hay un convenio de coalición y hay un acuerdo que ese es el candidato, pues te sumas y votas por tu partido. Claro. Bueno. Bien, la magistrada Rocío. Y el voto por para tu partido te sirve para que tengas pluris. Y para que tengas más presupuesto y más prerrogativas económicas. Así también es. Porque cuentan los votos. Sí. Bien, la magistrada en retiro, Rocío López Llerena Zamora, nos dice buenas noches, como siempre, escuchando los interesantes comentarios del licenciado Fernando Moreno.
Gracias. Saludos con afecto, así como a Jesús y a Juan Ramón. Saludos. Quienes amenizan el programa. Gracias, magistrada. Gracias, Rocío. Oye, te toca. A la de tres van a ser así, ¿eh? Los que amenizan el programa. Ahora les vieron cara de, les viste cara de mariachi, Rocío. A los dos. No, pues sí. Amenizan el programa, les vieron cara de mariachi. Gracias, Rocío. Gracias. Oye, Rocío. Ahí está. El doctor Ulises Herrera Núñez nos deja saludos al licenciado Fernando Moreno, Jesús y Juan Ramón. Gracias, doctor. El doctor Carlos Garibay Paniagua también está siguiendo esta transmisión. Saludos, Carlos. Diego Dosal, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuevamente hoy fue a dar su ponencia en la Escuela de Cuadros. ¿Cómo le fue? Lo tocamos en un rato más si quieres terminar. Perfecto. Bien. Está conectado siguiendo esta transmisión nuestro amigo Pedro Fifi Castillo. Saludos, Pedro. Saludos, Pedro. ¡Hay tiro, Pedro! No creía. No creías, Pedro, pero hay tiro. Rogelio López también está haciendo esta transmisión. Muchas gracias, Rogelio. Zuli BL, buenas noches. Saludos a Vectoso, licenciado Fernando Moreno Peña. Bendiciones. Saludos. Por otra parte, tenemos aquí a José Carlos López. Dice, se escucha muy bajo, ¿no? Ya se subió, ¿no? Súbanle. Ya le subieron. Y nos deja buenas noches. Gracias, Carlos Eren Rodríguez Campos. Saludos cordiales. Es un gusto escuchar los importantes temas que nos comparte el licenciado Fernando Moreno, pues nos despeja cualquier duda. Héctor Romero Fierro dice, un gran activo del país y del PRI. Fernando Moreno, saludos. Gracias, Héctor. Saludos, Héctor. Buen amigo. Y mejor abogado y contador. Así es, sí. Susana García dice, yo también voté por Eli. ¿Quién? Bueno, por Eli. Por él. Ah, debe ser él. Sí. Nada más que acá le corrigió él y marqué mi casilla favorita. Sí, pues así va a ser. Voten por la casilla que ustedes quieran. ¿Ya están? Ya. Bueno. Un espacio más muy breve, para expresar nuestro más sincero pésame al ingeniero así Carlos Vázquez. Sí, así es. Por el fallecimiento de la señora Elia Levy. Así es, y lamentablemente hoy se dio a conocer. Un abrazo solidario al ingeniero Carlos Vázquez. Y a todos sus familiares también. A todos sus familiares, desde luego. Sí, que descansen para la señora Elia. Así es. Presidenta del DIF Municipal Colima. Sí, en su tiempo. Dos veces. Sí, claro. Sí. Por doble. En 1983, creo, y 1997, creo. Algo así. Sí. 97, Daniel Fierro, un saludo para Daniel. Ya saludamos a Daniel Fierro. Carlos fue alcalde con doña Griselda y conmigo. Sí. Entonces sí coincidieron las fechas. Así es. Sí. Bueno. Claro. Daniel Fierro, hasta Comala, un saludo la para ti. La República de Comala. Neddy Down. Bueno, ¿te imaginas con este clima? El sabrosísimo. No, te envidiamos, Daniel. Está riquísimo ahorita. Pero ya el clima Daniel ya no toma café. No, ya no puede. No, sí, los riñones, ya ves. Ya ves. Pero en fin. Bueno, pues dentro de las cosas que hoy destacan tú, Fernando, no sé si quieras darle respuesta a lo que comentaba ahí alguno de los. ¿De la Escuela de Cuadros? No. ¿De los seguidores? ¿Qué decía él? ¿Cómo había ido a la Escuela de Cuadros? Pero no, bueno. ¿Y cómo te fue en el informe Martín? ¿Qué opinas de él? Pero ya terminamos el otro. Bien, fíjate que del informe Martín me fue bien y él. Pues como siempre dio números de los ahorros, del dinero que tienen en caja, de la manera exitosa como han incrementado el patrimonio, la forma en que han construido inmuebles para el disfrute de los trabajadores, la unidad del sindicato. Fue lamentable que no haya ido representación del gobierno. Ah, no, ¿no fue nadie? No. Martín dijo textualmente, invitamos a la señora gobernadora, pero nos avisó que no podía venir, que en su lugar vendría la secretaria de Finanzas. Fabiola. Fabiola dice, pero como no pagaron una deuda que tienen con nosotros, a lo mejor optó por no venir y avisó que vendría Víctor Torrero. Dice Martín, pero también el señor Torrero no ha llegado. Y no llegó. Bueno. Únicamente estuvo el presidente del Supremo Tribunal y estaba Marion Guiano. No representando a la gobernadora, estaba la auditora, ¿no? Bueno, estaba Indira, la auditora. Bueno, la de los APIC. Indira García también estuvo ahí, ella no representaba al gobierno, estaba representando
y es autónoma, estaba Mario Anguiano, estaba un servidor, y los diputados no fueron, creo, porque estaban en sesiones todavía. Así es, hasta terminó tarde nuevamente. Terminó muy tarde la sesión, pero estaba lleno. Estaba lleno, no sé. Quique, sí. ¿Tenemos una, sí, ¿podemos hacer una foto? No. Creo que tomaron dos o tres fotitos. A ver, ahí te voy una foto. Fotos. ¿Y hoy no fue al baile la señora? No, hoy fue la comida. Hoy fue la comida, sí. Hoy fue la comida. Yo lamentablemente, aunque me invitó Martín, ya no pude ir porque tenía mi compromiso en la universidad con 600 jóvenes en el auditorio de Paraninfo. Y luego hablaremos del tema. Pero a ver, ¿tienes ahí lo de una foto de Martín de ayer? Sí, cómo no. A ver. Ya lo estamos viendo. Estaba completamente lleno. Sí, hasta eso que tiene buena convocatoria, Martín. Sí. Y sobre todo, le gusta a los trabajadores ir a escuchar la realidad que de su sindicato. Sí, bueno, sindicato. En toda la cuestión, sobre todo lo financiero. Y hizo mucho énfasis, Martín, en que les paguen el gobierno. Pasó el video de Adán Augusto, donde le reclaman los trabajadores que no cumplió la promesa de los recursos, y donde se oye a Adán Augusto decir que ellos no cumplieron porque localmente las autoridades no les enviaron los oficios pertinentes. Oye, te llevaste la misma camisa que traes. Una bulla, un malestar de los trabajadores. Te digo, entonces, Fernando, espérate ahí en la foto, ya está arriba. Ahí está la foto de ayer, mira, ahí está. Y ahí está la foto. Pero traes la misma camisa de ayer. No, sos diferente, fíjate. Es programa en vivo, no voy a creer que... No, es programa en vivo. Es diferente la camisa, no. No es la misma. No. Compré del 2x1. Oye, de veras que está repleto el casino de los burócratas. Por eso no fue Torrero, no lo dejaron pasar. No, pues no cabía ya Torrero, por eso no alcanzó a llegar. No hay dónde estacionarse. Y luego no hay dónde estacionarse, ese es el gran problema. Yo casi estoy seguro. Mira, que te voy a mandar la otra foto, para que no estés cuestionando. Tu camisa es la misma, es la misma. Yo repito camisa en eventos. Que la rife, la quemo. Mal que de mundo. Yo me quito. Ya digo, la amplías nomás, para que veas. Listo. Ya la tienes ahí, mira, ve la diferencia de la camisa. Ah, sí, es cierto. ¡Órale! Es azul también, sí, yo uso mucho el azul. Y no soy panista. Sí, no, pues... No, y ahorita ya no hay colores. Le va a cruz azul. La mayoría de mis camisas son azules o rositas. Sí, sí es cierto. Esa le faltan las rayitas que trae esta. Sí, esta trae rayitas. Está bien. Sí. Pero tiene dos, ¿eh? Sí tiene dos. Las rayitas. Sí tiene dos. Bien. Ajá. A ver, aquí nos dice Alfredo Quiles que... Dice, buenas noches, hay información que Indira viajó al sureste. Bueno, por eso... Pues sí, se subió al... A Tren Maya, los invitó el presidente. Órale. Los invitó a todos. Ya lleva dos, mira, fue primero al AIFA, ahora se va al Tren Maya. Se perdió el bailongo, porque si hubiera ido, hubiera bailado como la otra vez, ido bailongo, ahora no hubo. Claro. Bueno, hoy no lo bailaron. Aquí, pero allá, no sabes. ¿Qué tal estuvo allá, arriba del tren? ¿Cómo fue la situación? De Campeche a Mérida se hace como 10 horas, ¿eh? Oye, pero a ver, tú me decías antes de entrar al aire. Que a ti te tocó viajar de la estación de Buenavista hasta Mérida en tren. Yo estudié. ¿Estás diciendo que por primera vez hay tren? Pues luego no había tren antes. No, ¿cómo no? Salía de Buenavista. ¿Está echando mentiras el presidente? En 1900, les cuento la historia. Sí. Según San Lucas, A ver. Salía de ahí, de Buenavista, y era un viaje. ¿De Buenavista, de la Ciudad de México? De la Ciudad de México, sí. No, de Buenavista, Colima. No, de Buenavista, de la Ciudad de México. Y se hacía el viaje... pues de todo lo que es el Veracruz, pues toda la zona de Orizaba, Córdoba, toda esa zona la cruzaba. Ya existía y existe ese tren porque lleva carga. Hoy día se los quitó ya ¿cómo se llama ahora? Esas dos. Ferromex, creo que sí es Ferromex. Sí, Ferromex. Ya se los quitó, pero antes había de pasajeros. Yo fíjate que una vez... Y era muy barato. Hubo huelga de autobuses, yo estaba estudiando en la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y hubo huelga de autobuses, entonces me fui a Guadalajara para hacer el viaje en tren a la Ciudad de México, ¿sí? Y renté una cabinita, pues, para
irme dormido porque salías de Guadalajara en la tarde, 8 de la noche, y llegabas a las 7 de la mañana a México, a Buenavista, ¿verdad? A Buenavista, sí. En la noche, pues, hay un lado de Insurgentes, ¿eh? Buenavista. Subí la cortina o la hice un lado para ir viendo la luna y los árboles. La luna y el panorama y todo, ¿verdad? Entonces, pues, me quedé dormido. Y en la mañana, como a las 7 de la mañana, empecé a sentir voces que hablaban y pasos y la gente corriendo y caminando. Y voy volteando y estaba abierta la ventana de mi camarote o de mi, vamos a llamarnos los barcos, de mi cabina. Y toda la gente, pues, ¿qué pasaba? Pues, estaba yo ahí. Corre. Miren, se ha dormido. No, pero era bonito ese viaje, ¿eh? Era muy bonito viajar en tren de Guadalajara a México. Y el caso que yo relato es de Buenavista, la Ciudad de México, hasta la Ciudad de Mérida. Llegaba a la Ciudad de Mérida. ¿Cuántos días hacía? 2 días, pasaditos 2 días. ¿Y se bañaban o qué hacían? No, ¿cuál te bañas? Vas ahí en una... No era sábado, no, él se iba en lunes, ¿no? De piedra de cena, no, las famosas bancas aquellas de madera. Y vas ahí al fondo, llevabas a los soldados de por lo que se ofrezca. Porque sí iba guardia de soldados. Ah, ¿sí? ¿Te tocó la revolución a ti entonces? Casi, casi. No, estás pasadito de años ya. En el tren siempre viajó una partida de soldados. Siempre. Y fue justamente lo que el señor Porfirio Díaz, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero que no venga nuevamente porque se queda 30 años. Está en París. Nos permitió eso. Pero en fin. Ahora van a viajar los de la Guardia Nacional, ¿no? Pues quién sabe si... Pues, oye, ya sé algo que no entendí. ¿Ya les permiten ahora sí darles de balazos a los malandrines? No, ¿cómo crees? No, es que son iguales. No entendí. El presidente el otro día. Abrazos. Ya se autorizó que ahora sí se defiendan. Y defenderse es sacar... No, defenderse es correr. No. Ahora el defenderse es 2 abrazos. Sí. Saques un libro y le salto ahí. No, ya no dieron libro. ¿No? Bueno, en fin, el Tren Maya ya está puesto de Campeche a Mérida y allá fue hoy. ¿No tenemos por ahí un videíto? Está bonito el video, se ve re padre. Y le dicen adiós, adiós. Pues igual como sucedía aquí, acuérdate, cuando íbamos de Manzanillo a Guadalajara. Aquí es quien llegó a viajar, y yo creo que muchas personas que nos ven deben haber recordado que viajaron en tren. Y se viajaba riquísimo, comía riquísimo en Ciudad Guzmán, todos los antojitos. En Tuxpan, se paraba en Tuxpan. Es que había parada en Tuxpan, en Ciudad Guzmán, en Zacualco. Pues la primera era aquí en Cuauhtémoc, ¿no? No, yo no me acuerdo que se parara en Cuauhtémoc. Bueno, no en la cabecera, sino estaba la estación en Alzada. En Alzada, ¿cómo no? No, bueno, si vienes desde Manzanillo, la primera era Cuyutlán. Era Cuyutlán, sí. Ah, sí. Mira, sí, ahí sí. Está, estamos viendo ya un videíto. ¿No? ¿Todavía no? Ah, no, lo vamos a subir ahorita, espérate. De allá de lo que ocurrió en Mérida, quiero pensar a la llegada del presidente, luego de la super inauguración que hizo ahí de Campeche a Mérida, en el Tren Maya, el pedazo de Tren Maya. Así que, chance sí para diciembre, Fernando, ve comprando boletos. Había una queja de los yucatecos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viajaron, pero no podían sacar la cabeza. Pues es que las ventanas son chiquitas. No las hicieron grandes, pues. No, definitivo. Oye, y se ve que tú nunca fuiste, ahora sí, hasta arriba. Ahí está arriba, mira, ahí está, para que veas a la llegada. ¿Llevó las corcholatas? No, yo no. Ahí está, mira, ahí está llegando, tómala. Se ve bonito, se ve bonito. No, todavía. ¿Cómo no? Sí. Además, destruyeron lo de abajo. Bueno, los cenotes, la arqueología. No te fijes, el día que se caigan, los empieza a caer puentes y demás. Sí, pero ya yo hoy se estrenó un pedacito ahí, aunque sea, pero ya estuvo. Así que... A ver, oye, ¿tienes tú información de lo que está sucediendo con el aeropuerto de la Ciudad de México? Sí, que van a reducir el número de vuelos y que nos vamos a meter en un lío... Tremendo. Está tremendo, ¿eh? Sí.
Mira, el gobierno mexicano ordenó ayer jueves que el aeropuerto de la Ciudad de México recorte el número de vuelos en 17%, ante lo cual algunas aerolíneas advirtieron que esto podría dar cancelaciones masivas de vuelos y obviamente el aumento en el costo del precio de los boletos. Y efectivamente, bien, ¿te imaginas? Bien, mira, el aeropuerto de la Ciudad de México efectivamente está saturado. Esa era la razón por la que Peña Nieto quiso construir el aeropuerto de Texcoco. Sí. Para evitar, ahí están, le están dando la razón ahora a Peña Nieto de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México y la necesidad de un gran aeropuerto que tuviera conectividad terrestre, pudieras sí. Llegar y salir pronto de dicho aeropuerto. Entonces, bueno, el presidente lo destruyó, malgastamos ahí 350 mil millones de pesos, por eso pues hay problemas económicos también, y crearon el otro aeropuerto que ha costado un dineral y que este año le van a dar un subsidio de 1.500 millones de pesos, este año. Extraordinarios, aparte del subsidio que tiene presupuestado el año pasado y este, aparte 1.500 millones. El aeropuerto Felipe Ángeles, es un capricho presidencial, tiene 60 vuelos al día. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene 1.200 vuelos diarios. Casi igual. Pues tiene 50 vuelos por hora. 52 vuelos por hora. Tiene 52 por hora. Casi uno por minuto. ¿Sí? Pues sí. Entonces le van a reducir de 1,000 vuelos a la semana. 170. 4,000 vuelos al mes. ¿Sí? Que viene siendo un promedio de... Sí, va a ser 43 por hora. En lugar de 50 y tantos, 52 por hora, va a ser 43 por hora, ¿sí? Entonces, van a ser 1,000 vuelos a la semana. Al año van a ser 52,000 vuelos. Uh-huh. Que el año tiene 52 semanas, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿a partir de cuándo? Del 29 de octubre. Hay un puente grandísimo el día 1, 2, 3 de noviembre con motivo de las fiestas de muertos. Sí. Entonces, les ocurre que a partir del día 29, toda la gente, mucha gente, siempre se les ocurren las cosas así. Sí. ¿Verdad? Porque son ocurrencias al final. Y el presidente dije, es que yo di la instrucción y no me hicieron caso y ahora es a fuerzas. Sí, ahora es por decreto. Ahora es por decreto, un decretazo. Bueno, ¿qué va a pasar? Una línea aérea le van a decir, Aeroméxico le van a decir, a ver Aeroméxico, me vas a suspender, porque es la que más vuelos tiene junto con Volaris, me vas a suspender de los 1,000 vuelos a la semana, te toca suspender a ti 200 vuelos. No, 170 para ser exactos del 17%. Bueno, 170. ¿Qué va a hacer Aeroméxico? Pues fíjate que voy a suspender el de Colima porque no me es muy rentable. Pues sí. No te voy a suspender los de Cancún, ni te voy a suspender los de Tijuana, ni los de Guadalajara, ni los de Monterrey. No. Entonces, poblaciones que tienen un vuelo, pues se los van a suspender. Así de fácil. Ahora bien, tú suspendes vuelos, hay menos vuelos, y vas a aumentar el costo del boleto de avión. Exacto. ¿Qué va a pasar cuando tú reduces 1,000 vuelos a la semana con los equipos del personal? Pilotos, azafata, mecánicos, si les estás reduciendo. ¿Qué vas a hacer con ellos? Descansarlos. ¿Vas a un desempleo? Vas a descansarlos. El tema de la reducción de los vuelos se debe a la saturación. Si la saturación fuera en el aire, habría problemas. Pero no,
Ahí arriba no hay saturación. La saturación es abajo. En las salidas, en las puertas. Tampoco en las pistas. Tampoco en las pistas. No tiene problema el aeropuerto. El aeropuerto como está, aún con saturación, tiene una gran eficiencia en puntualidad. Es uno de los aeropuertos más puntuales del mundo. Tiene el 80% en promedio de puntualidad. El de París tiene el 40%, para que te des una idea. En puntualidad. Ese tiene el 80%. ¿Sí? Entonces, vas a ver. British es la línea... ¿Americana? No, British es la inglesa. El viaje a Europa. La inglesa. Tiene 7 vuelos a la semana. Les vas a decir, a ver, les toca que les voy a suspender 2 vuelos. Bien. Pues nosotros también se los vamos a suspender acá. Otros 2, para que sean 4. Entonces vas a desconectar de manera internacional. Dicen, no, los internacionales no los vamos a mover. Ah, bueno, si vamos a mover los internacionales, pues nomás nos vas a dejar desconectados a nivel local. Le vas a pegar al turismo. Hay pasajeros que tienen comprados sus boletos para Año Nuevo, Navidad, porque con los compras con meses de anticipación salen más baratos. Los vas a obligar a que hagan una reestructura de sus vuelos con nuevas tarifas, donde las aerolíneas le van a echar la culpa al gobierno porque les modificó el escenario. Es un asunto demasiado serio ese, demasiado serio. No pasa nada, fíjate. Determinaron por decreto también que todos los vuelos de carga se fueron al aeropuerto Felipe Ángeles. Pues terminaron dándoles 8 semanas más para que se fueran, no pudieron. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Porque la Cámara de la Industria Aeronáutica, CONARO se llama, dice, no, así como estamos bien, no hay saturación. Al final, no los quieren reducir por la saturación fuerte que hay, sino los quieren obligar a que manden esos vuelos que quitan al aeropuerto Felipe Ángeles. Para que tenga movimiento. A ver, la gente va a pagar más en tiempo y en transporte, porque no hay transporte, no hay conectividad del aeropuerto a las ciudades. Y él cree que sí, serio. A él le han dicho que ya está el tren, que es el tren bala de ir y vuelta ya, olvídate, y no es cierto. Cuando menos la bala ya la tienen, aunque no tengan el tren. Pues, puras balas son. ¿Verdad? No, es un problema serio, pero qué afán, pues, de darle la torre a lo que está funcionando. Lo que está funcionando hay que destruirlo porque es neoliberal, es de los fifís, es de los conservadores, es de los de antes. Sí. Hay que hacer lo nuevo, que sea chairo, que sea, que sea popular, aunque no funcione. ¿Verdad? Sí, sí. Así está. ¿Y cuándo entra la línea del gobierno, del bienestar? Del ejército. La línea del bienestar. ¿Cuándo? A ver, si estás reduciendo vuelos, ¿para qué inventas una nueva línea aérea? Sí. Si estás reduciendo vuelos. ¿Esa dónde va a operar? ¿A dónde va a operar? No, ¿a qué lugares va a ir? A los que va a quitar de acá. A los que no vuelen las líneas comerciales, a los que no sean rentables. Entonces vas a meter una línea del gobierno a vuelos no rentables, donde el gobierno le va a tener que meter, que no es dinero del gobierno, es dinero de la gente que paga los impuestos. ¿Qué necesidad, si estás ya en una sucesión adelantada, estás en plena campaña electoral ya, y haciendo ese tipo de cosas? Es como el tema de los libros, ¿verdad? Todo, ¿no? Pero bueno, mira, pero hay buenas noticias. A ver, ¿sabes cuánto? El dólar en el 2023 está en promedio de 17 pesos 9 centavos. Y la gasolina estaba en 2018, fíjate, en 2018 estaba en 21.45. Sí, a ver, ¿qué afecta más? Que el dólar hubiera estado en el 18 como estaba, en 21, y la gasolina en 17. Y ahora se volteó. Ahora la gasolina está en 24 y el dólar en 17. ¿Qué le afecta más a la gente? ¿Lo del dólar o la gasolina? No, pues ya va a ser de 10 pesos. Espérate, la esperanza. No. No, cosas, te van a vender 400 mililitros. O medios litros. De medios litros a 12 pesos está barato, está bien. Pues, pero litros de 10 pesos no va a haber. No.
Si no hay agua para echarle, pues ¿de dónde vas a completarlos? Está en chino, definitivamente. Pero ve la declaración que hace la secretaria de Gobernación. La señora secretaria nos dice... La joven alcalde. La señora secretaria dice que no construimos Morena para ocupar cargos o para retener el poder, sino para transformar el país. Eso que se lo digan a Ebrard para que entienda y ya se vaya a su casa. Es lo que dice Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, en lo que hizo fue una reunión ahí en su bancada del partido Morena. Así que entiéndalo, por favor, no es para beneficios personales, es para transformar todo lo malo en bueno, con vara mágica. Pero en fin, ¿qué más dicen? No, pues está buena. Ya va a entregar el presidente el bastón de mando, ¿verdad? Pues ahora resultó pues que ya hay bastón. Sí. Llévatelo, vale, porque lo vas a ocupar. Llévatelo. Bien, Rosa María Moreno González, buenas noches, saludos a todos. También nos dice Francisco Macías, buenas noches, nos hizo falta el exgobernador Fernando en el 51 ¿dónde? Aniversario del sindicato del gobierno del estado. Ahí estuve ayer. Estuvieron varios ex, menos Nacho Peralta. Yo ayer estuve. Faltó la comida. Hoy era la avena. A ver, hoy tenía yo mi compromiso en la universidad con 600 jóvenes a los que me invitaron a que les dieran una plática, una conferencia. ¿Tenemos las fotos? Sí. A ver, para que vean que no evité ir, sino que tenía un compromiso en la universidad. Me invitó la FEC, la Federación de Estudiantes Colimenses, a dar una plática a los liderazgos estudiantiles, a los consejeros estudiantiles. A adoctrinarlos. No, ¿cuál es adoctrinarlos? No es Morena ahí, no. Ahí está, mira, ahí está la foto, mira, ahí estamos. Ahí está. ¿Sabías? Más de 600 jóvenes, mira. Y la misma camisa. Ahí estamos. Ah, mira, ahí está la diputada Alicia a un lado también. A ella le tocó ir en la mañana. Uh-huh. Fíjate, en la mañana dio una ponencia a ella, invitaron a Gaby, la presidenta de Cuauhtémoc, e invitaron dos mujeres de Morena también, dos del PRI y dos de Morena, fíjate que son... Qué bueno. Diputadas. Son parejitos. Sí, bien. Son parejitos. A ver, esa foto, métela. Ahí está, ya la van a meter. Ya la tienen, esta foto, ahí está, mira, en la mañana. Ahí está Gaby, está Lizzy, está la secretaria del Bienestar, creo, la del Bienestar. Sí. Y está, creo, la alcaldesa de Armería, ¿no? Sí. También, ¿verdad? O sea, fueron dos de Morena y dos del PRI, jóvenes. Lizzy fue dirigente estudiantil, fue presidenta de la Facultad de Derecho. Gaby también fue dirigente y creo que también las dos de Morena fueron dirigentes estudiantiles en la universidad cuando fueron estudiantes. Invitaron a las cuatro mujeres. Lizzy fue presidenta de la Sociedad de Derecho. Entonces, oye, invitaron a las cuatro. ¿Ya viste la imagen? ¿Cuál? Está tremenda de... Hay ahí exactamente como unas 1,000 personas. ¿Dónde? Ahí en la foto, en la imagen. Ah, como 700 había. Sí, sí, yo veía como... Si le compitió a Martín. Ah, sí, le echaste montón a Martín. Y acá sí. No, hubo más con Martín. Ah, pero allá hubo comida. Yo ya había ido ayer al informe. Ah, por eso acá te fuiste. Ayer, por ejemplo, Lizzy no pudo ir al informe porque estuvo en sesión hasta muy noche. Así es. Y hoy Lizzy sí fue a la comida. Oh. O sea, ahí se presentó ella y me representó. Claro. Entonces, al bailongo. Pues ya no andamos por el bailongo, entonces yo... Sí, sí, cámara. Yo fui a la universidad. Ayer fui al sindicato a escuchar a Martín, a saludarlo, a felicitarlo por su informe. Ya era mucha la coleada. se veía la cargada, se veía. Eso es abusar. Sí, ¿verdad? Me dijeron que la comida estuvo muy bien, muy concurrida, muy numerosa, muy alegre. Así es con el sindicato. Oye, pero ¿no prendiste luces de emergencia de blip, 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 blip? Con Riul, ¿dónde? Con Viridiana, con Mago. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues por las dudas de que, oye, con esa cantidad de votos,
hay un buen presagio ahí. No, orgullo. No andamos en eso, no andamos no, en eso. No, se trata de eso, ya no, no somos iguales. No. Yo no ando buscando votos. ¿Bots? ¿Bots? Ya los encontré. Bien. Ya los tengo. Hay otros que los andan buscando, los tienen perdidos. Yo no los ando buscando. Bien, Rubí Flores, ¿no? Le deja felicidades al licenciado Fernando Moreno Peña por su análisis siempre objetivo. Daniel Fierro Ceballos, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña y al equipo de Archivo Digital Colima por el excelente programa que siempre nos mantiene informados con su análisis claro y concreto de la realidad. Saludos. Fíjate que quiero felicitar a la Facultad de Derecho, hoy cumple 65 años. Ándale, órale, tu edad. Es la más antigua de la universidad. 65, sí. Nació en el 58. Como escuela de leyes, ahora es facultad, hace 65 años. Wow. La prepa en Colima se fundó, creo que en el 55, el bachillerato, creo. Y 3 años y después se funda la carrera de Derecho, donde ya albergó a la primera generación de bachilleres. Los que surgían de la secundaria 1. De ahí brincaban a, bueno, a la prepa. Lo que pasa es que allá, donde estuvo la secundaria 1, frente al parque, donde nació la universidad, ahí convivían las escuelas de la universidad, ¿sí?, que había, incluyendo la normal. De maestros, incluso. Incluyendo la normal de maestros, la secundaria. Sí. Después se cambió la universidad y la normal, y la secundaria 1 siguió funcionando en la mañana. Sí. Y en la tarde era la escuela 4. Así es, la secundaria 4. Después fue ahí la dirección de policía durante mucho tiempo. Y la secundaria 1 y la 4 se cambiaron enfrente de la Unidad Popular, abajo del Fray Pedro. Que hasta la fecha sigue ahí. Casi donde empieza la calle Medellín, por ahí. Sí, cerca del tren. Más abajo, sí. A la fecha sigue ahí. Ahí sigue la secundaria 1. Ahí sigue. A un lado del CRE. Creo que a un lado del CRE. Exacto. Enfrente. Están frente a frente. Ahí está. Muy bien. Entonces, ha habido muchos eventos. Pero ahí estuvimos ahí con Martín, muy bonito evento, muy bonito informe, muy objetivo. Habló pues de la urgencia de que ya les paguen, porque dice que los trabajadores ocupan para las casas que están haciendo en los fraccionamientos, que ellos ocupan. Créditos hipotecarios. Sí, créditos hipotecarios. Bien, Francisco Macías dice... De la primera generación de Derecho, fíjate, hace 65 años estaba el licenciado Trejo. El licenciado Ismael Aguayo Figueroa. Fue rector, en ese tiempo el rector era el licenciado, creo que Salvador González Ventura. Y el gobernador era el licenciado Francisco Velasco Curiel. De esa generación es Herminio Barreda, Felipe Chávez Carrillo. Era de esa generación también el maestro y licenciado Jaime Casillas. Jaime Enríquez Casillas. Creo que también Ismael, ¿cómo se llama? Vidal Llerenas, creo que también. Sí, Jaime Méndez también. ¿Eduardo? Fue la primera. ¿Eduardo o Salvador? Salvador. Ah. Y luego el licenciado Cárdenas Merín también. Roberto Cárdenas Merín, sí. Fue de la primera. Y creo que el licenciado Ruelas Ocampo también. También el licenciado Guillermo Ruelas, sí. También él fue de la primera generación. Y no sé si se me haya escapado alguno. Creo que a lo mejor se me escapó alguien, ¿verdad? Bueno, sí. Pues una felicitación a todos los que sobrevivan, si es que aún sobrevive alguno de ellos. Ah, bueno, sí, Felipe algunos, Chávez. No, Felipe no, Chávez, sí. Son varios los que están. Sí, Felipe y otros más. Sí, una felicitación para todos ellos. Enhorabuena. Hace 65 años. Bueno, no se te echa de ver, pero sí, ya se pasó el tiempo. Ya llovió. Yo entré a leyes aquí en el 70. Hace 53 años, tenía 17 años. 70.
¿Sí? ¿30 y 23? Todavía. Bueno. Uno de la misma edad, el presidente, y un servidor. En eso coincidimos. Muy bien. Francisco Macías dice que en los festejos en terrenos de la feria, dice, ahí fue la comida del 51 aniversario del sindicato de gobierno del estado, y pues que hizo falta para aportar para las rifas. Ah, entonces no te querían para que trajeran birria. No te querían en el bailongo. Bueno, pa' la otra, amigo, pa' la otra. Zuli BL, buenas noches, saludos cordiales. ¿Quién fue a este evento en representación del gobierno del estado? No sé, yo no fui. No, yo no alcancé. No, tú no, ¿tú por qué ibas a ir? No, güey. No, en la coleada. En la coleada ni un paso atrás, disculpa. ¿Pero quién diría? Pues quizá el subsecretario del trabajo, ¿no? Pues Pinto, ¿sí? Quizá. Pues anda muy ocupado también, ahí lo trae, ¿no? ¿A poco sí? No, ya ahorita están en la veda, ¿no? ¿O todavía? Pues eso. ¿Será? Ahí anda, ¿no? Ahí lo trae muy ajetreado, ¿eh? Vaya que sí. Fue Lupita Solís, ¿no? Fue mejor. Lupita Solís. Ah, la secretaria general. Secretaria de gobierno, sí, ya ves. Sí fue, sí hubo representación. Entendieron el mensaje ayer Martín destacó la ausencia. Entonces hoy tenía que cubrirse la presencia. Y bueno, es natural, la gobernadora pues se fue al informe del presidente. Claro. Se fue a Mérida. Así es. Pero ahí estuvo hoy la presidenta municipal de Colima, estuvo el presidente de, creo que la del PAN no estuvo, creo. Creo sí. Que el presidente del PRI ahí estuvo, ¿no? Sí, también, sí. Sí, Arnoldo. Quizá también la presidenta de la comisión de la Diputación Permanente, ¿no? De la comisión permanente, está estrenando la presidencia, la diputada Katy. Solo no estuvo. Katy Castillo. No, hubo mucha gente. Así es, solo no estuvo. No, pues era, a las comidas nadie falla. Hombre. No, decía. En la coleada ni un paso atrás. Todos los que tenemos amigos de Marmo. Pero la gente de Marmo. Así fue. Creo que fue Armando Reina también. O sea, aunque estén en contra de los trabajadores, van a la comida. Ah, no. Es eso. Sí, tiene buena cocina. Decía Ríos, la panza es primero. Buena, sí. Muy buena. Mira, ahí está Crispín. Ah, sí, el buen Crispín. También. Ah, mira, está ahí Martín a un lado. Ahí está Margarita a un lado de Martín. Ahí está la diputada Lizzy. Oye, pues estuvo bien. Y mira, muy bien se ve ahí la comida. A ver. Ah, mira, tienen mantelitos y tienen todo. No, ustedes muy organizados. De manteles largos. Manteles largos, eso sí es de manteles largos, sí. Mira. No, mira, con la entradita y con vasos buenos, fruta, uy, Dios. Oye, pues estuvo muy bien. ¿Y quién vino la variedad, no sabe? No, tanto no. Oye, pues qué pues. Ahora Martín ayer dijo que antes este tipo de festejos los pagaba el gobierno, una aportación, un apoyo. Ahora le pide prestado. Ahora ya, a raíz de este gobierno, nada, todo lo paga el sindicato. No, pues sí, ahora le piden prestado al sindicato. Hay que todo lo paga el sindicato, no más. Bien hecho. Ay, qué caray. Bueno, Zuli BL dice buenas noches, saludos cordiales a los excelentes conductores de Perchero, de hashtag Perchero, Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete. Gracias, Uri. Miguelovsky Martínez Ceballos, licenciado Fernando Moreno, ¿aceptaría un puesto en el gobierno federal si Xóchitl Gálvez lo invitara? ¿Un puesto? No. Puesto del de Tlayudas, No, no ves que hasta el mamut ya se fue. Ya se fue el mamut. Ya se fue el mamut. ¿Ya? Ya. Ups. No aguantó en la soledad. Bien, te dijiste un puesto, Sí, así viene, un puesto. Pues si hubiera dicho que un sueldo lo pensaría, sí, pero. Sí. Pero un puesto de trabajo, no, ni me parece. Tú el de Tlayosa, no. Ojalá, señor. Su tamalito de chipil. De chipilín. Ah, de esa cosa. Los van a extraditar a los tamalitos de chipilín y a todas esas cosas. Sí. Rui Flores dice, licenciado. Licenciado Fernando Moreno, saludos desde Pachuca de Soto, gracias por el apoyo, saludos. A mi paisano hidalguense. Sí, saludos.
Francisco Macías dice, secretario general, la secretaria general fue la representante de la gobernadora. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahí también fue Mario Anguiano, ¿no? Claro, ahí estuvo, firmes, los exgobernadores. Betty, Betty ¿Fue Elías? No fue Ramón Pérez Díaz, no fue Carlos Flores, no fue Nacho Peralta, no fue tu servidor, nomás fue Mario y Arnoldo. Sí, pero Arnoldo fue como presidente del PRI, ¿no? Sí, sí. Bien, Betty Rosales le dice, muchas gracias, licenciado Fernando, por asistir y acompañar a los agremiados del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gobierno del Estado. Se le estima mucho. Igualmente, somos recíprocos. Yo los quiero mucho a los trabajadores. Nosotros sí les pagamos a tiempo. Ahí les encargo. Felipe Castellanos de Mendoza dice, buenas noches, licenciado Fernando Moreno Peña. Cordiales saludos a todos. Gabriela Flores, saludos al licenciado Fernando Moreno. Manzanillo, Colima, el puerto más importante de América Latina. Sí, así es. Sí, tiene razón. Rosana Plazola, saludos cordiales al licenciado Fernando Moreno Peña y conductores de El Perchero. María Olivia Salazar, bonita noche, saludos afectuosos. Saludos, María Olivia. Francisco Preciado dice, ¿cuánto dinero? ¿De dónde sale? No le entiendo eso. Saludos. Te la voy a mandar a ver, a lo mejor, porque no vayan a creer que no queremos contestar, sí, a ver. Sí, pero... ¿Sí? ¿No le pudiste leer o es de las que no, son de te cae, de... te cae, sí. Te cae como es? Te cae, soy re feo, vale. Son ya, 8:30, estamos llegando y bueno, tenemos algunos asuntos pendientes. Bueno, déjenme comentarles si me dan la oportunidad. El día de hoy tuve oportunidad de estar platicando con el presidente de la Comisión de Responsabilidades, coordinador de Morena. ¿Ya van a sacar juicios políticos en contra de alguien? Y ya me comentaba de que, bueno, vi unos que están colocados en los estrados, unas notificaciones, me dice que sí, que efectivamente se están notificando por estrados, aparte que según él me dice que ya se hizo personalmente, para citar a comparecer a partir del lunes y hasta el jueves, exfuncionarios estatales y municipales, para que aporten las pruebas y comenten lo que a su bien convenga, las pruebas de descargo. ¿De qué municipios son los funcionarios? Pues van, están citados todos los integrantes del Cabildo de Villa de Álvarez, del Cabildo anterior que encabezó Felipe. ¿Y ellos de qué los acusan? Felipe Cruz. Ese tema ya es el tema de los mini taxis. Sí. Ya lo resolvió la corte. Eso ya lo resolvió, sí, entonces yo creo que ya lo van a sobreseer. Hay dos juicios ahí. Que atiendan los que no están resueltos, los que ya están resueltos, ¿para qué pierden el tiempo? Bueno, pues lo que pasa es que se quieren joder a Magaña. Sí. Está etiquetado eso. Entonces ahí van a comparecer Felipe Cruz Calvario, Karina Marisol Heredia Guzmán, Josué Eulalio Vergara Santana, Graciela Jiménez Mesa, Erandi Yunuen Rodríguez Alonso, José Ángel. Pero a ver, ¿por qué citan a Felipe Cruz, ajá, los de Morena, si es funcionario del gobierno del estado? A ver, explícame eso. Pues en el Acachal cayó todo y vámonos. A ver. Dijimos a ver, todos. Pati, su esposa, que es del Verde, está con ellos. María, y ahora lo quieren enjuiciar, a ver. No se vale eso. Sí. Bueno, pues aquí todo se vale. Mire, también va a comparecer Perla Luz Vázquez Montes. Pero a ver, son de los mismos, pues. A ver, bueno, a ver. Héctor Magaña Lara, Mayren Polanco Gaitán, Yuleni Yulain Cortés León, todos ellos son parte de dos juicios, el 07 diagonal 2022 y el 01 diagonal 2023. Entonces, bueno. Esto es el show de septiembre, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, también otros que ya fueron notificados o que se les está notificando por estrados, está el expresidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez. Pero anda en Alaska, ¿qué? No, ya regresó. ¿Ah, ya? Ya regresó. También va a comparecer la diputada Glenda Yasmín Ochoa, que también es ahora diputada de Morena, también se le está haciendo un juicio político, igual que Magda Ureña, todos ellos, bueno, cuando fueron integrantes del cabildo de más bien de la administración municipal de Colima, ¿no? Por el tema del desvío del dinero de los trabajadores, sí, ¿no? Sí, ahí creo que son... Eso sí es un tema penal. Sí. Pero ya es que los van a citar porque ya rompieron la alianza con Movimiento Ciudadano, que votaba con ellos, ya no vota con ellos. Pues qué sí, bueno.
Pero nada y ahora, más que, ahora ya los van a enjuiciar. Nada más que Glenda se fue, todos se enjuiciaban, ¿verdad? Pero Glenda se fue a Morena. Mira, ya hace falta que se regrese Viridiana a la Cámara de Diputados. Pues sí, por eso quiere, ya no tarda mucho. No descarto que para el ahora que se vaya a instalar el periodo ordinario el 1 de octubre, nos dé la sorpresa y vaya a andar por ahí, ¿eh? Sí, porque estos que están ahí meten en muchos líos a la gobernadora, no la ayudan. Vaya que sí. Le hacen daño. Ayer fue todo un show el que hubo ahí en el Congreso. Entonces, bueno. Y también otro que van a comparecer en dos juicios políticos. Acaba de sacar Locho ahorita en respuesta a lo que estás diciendo. Nos está viendo desde allá. Ah, qué bueno. Sí, sacó el Starbucks en Canadá. Ya está en Canadá. Sí. Un saludo, Locho. Te aviso. Si no te has notificado, si no te has encontrado. Está muy bien la estrategia. Está muy bien porque así está dejando en claro que está en Canadá y que no es cierto que lo notificaron. Ah, bueno, pues ahí está. Para que no digan que lo notificaron. Bueno, por eso él publica cada rato que anda en el extranjero. Para que no aleguen aquí que ya lo notificaron, ¿no? Está notificado. Ah, está bueno, pues ahí está. Y bueno, también se dijo que debe comparecer en dos juicios de responsabilidades el exsecretario de Planeación y Finanzas, actual diputado Carlos Arturo Noriega. ¿Otra vez? Sí. Pues bien, ahí está, acaba de subir, subió dos ayer veces a la subió tribuna. Dos, tres veces, sí. Las últimas dos sesiones ha subido y les ha dado... Ahí, sí, pues, pero no le entiendo. Gracias pues. a los diputados de Morena, no, les he enseñado cómo se manejan las finanzas y cómo se manejan. El 2x1 o el 3x2. Sí, no. Ya les enseñó. Ya sube cada rato y los pone en su lugar, hace bien. Sí. Hay que defenderse. Entonces, bueno, y bueno, algo que no se informó, pero que estoy en condiciones también de informárselo, el lunes también va a comparecer en lo oscurito, porque ese no va a ser público, el fiscal anticorrupción. ¿Quién es? ¿El fiscal anticorrupción? Sí, pues es Mario Ochoa, ¿no? ¿Qué es? Ni idea. Sí. ¿Hay fiscal anticorrupción? Sí. Pues es lo que dice. Sí. ¿Para qué? A ver, explícame ¿para qué hay un fiscal anticorrupción en un estado donde ya no hay corrupción? Sí. En un país. Bueno, en países no hay. ¿Tú para qué quieres fiscales? ¿Anticorrupción? Pues mucho gusto, señor fiscal. Bien. Bueno, pues entonces va a estar en el Congreso del Estado. Voy a ir a conocerlo. Bueno, está bien. A ver si quieren hablar, porque luego no quieren hablar. A conocerlo, dije. Bueno, llega temprano porque se van a encerrar, no van a dejar pasar a nadie. Fíjate que en las convocatorias, cuando convocan para que haya un fiscal anticorrupción, ponen ahí que sea licenciado, que tenga tanta edad, que tenga experiencia, tantas, y al último, que no hable. Sí. Es el noveno requisito, que no hable. ¿Sí? Por eso no hablan. Sí. Bueno, menos mal que no pongan, que no piense. También les... Porque si no, también les comento. Eso se da por sentado de que no. Imagínate que... Eso ya no es un requisito, eso es una... pensar el señor. Esa es una obligación. Imposible. Bueno, también les comento de que 31 de agosto venció el plazo para que todos los órganos desconcentrados, los órganos autónomos, entregaran sus anteproyectos de presupuesto tanto al Congreso del Estado como a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para que los incluyan en el proyecto de presupuesto. A ver. ¿Sí? ¿Para qué presentan un presupuesto que al final lo van a hacer lo que quieran la mayoría de Morena? No se los van a aprobar como los mandan. ¿Para qué los manda? Ellos tienen pensado lo que les van a dar. Sí, pero ¿qué va a hacer la secretaria? ¿Qué van a hacer los que hacen ahí todo el papeleo? Sí, efectivamente. No, pues lo van a modificar. Mejor que digan cuánto les van a dar y ya. Eso luego ya vemos. Pues sí, pero bueno. ¿Cómo te portas? No va a haber elecciones en lo que viene, por el electoral que no les den, no va a haber elecciones. ¿Cuál problema? Se acabó. ¿Cuál problema? ¿Será? Bueno. Oye, yo lo que estoy viendo es que toda la semana el Frente Nacional, opositor, ocupó los espacios. Sí, pues les ganó todo, les está ganando todo. Y en esos espacios los ocupó más el PRI. Así es. Se convirtió, el edificio del PRI se convirtió en la cuna de la alternancia. Todos fueron ahí, los del PAN. Están mandando a Ebrard a que salga. Los del PRD, fue Xóchitl, Beatriz, todos estaban en el PRI. Es que está en Insurgente. Fue lunes, martes, miércoles y jueves. Pero lo que yo veo es que localmente se han quedado atrás aquí los partidos del Frente.
Bueno, ¿hay PRI? No dan, sí, sí hay. ¿Hay PAN? Sí, sí, claro, sí hay. Claro, y también hay PRD, sí. Pero no hay información de lo que está pasando, no dice nada. Bueno, no. Hoy hubo una nadie reunión. Informa. Hoy hubo una reunión en el Comité Directivo Estatal del PRI. Ah, bueno, pero eso no es la gente, al día que informar a la población. Sí, 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 sí. No, pues a ver, no, tiene que informar a la población, pero hoy hubo una. Hoy ya terminó, ya hay candidata. Sí, claro. Pero ¿qué pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿Quién le explicó a la gente qué estaba pasando? ¿Los del PAN salieron a hablar? ¿Los del PRI? Tampoco. ¿Los del PRD? Pues tampoco. No, pues es que... Dan por hecho que ya con Xóchitl está No, es que debe estar a la altura de lo que está sucediendo. Deberían. Sí, querían que el Frente se posicionara, que fuera la alianza, que se diera. Y bueno, pues ahí deja que la gente se desinforme, que los de enfrente manejen las cosas como quieran, nos acusan de que esto es una farsa, ¿verdad? Y siguen la línea del predicador nacional, ¿verdad? Que muy temprano dice lo que hay que decir en contra de... Y los partidos que integran el frente localmente, no sé yo si a nivel del país está pasando lo mismo, pero aquí no están a la altura de lo que vale y representa el frente. Pues ojalá los dirigentes se pongan las pilas y ya despierten, por favor, que sería lo importante. Ojalá despierten, que están muy dormidos. A lo mejor tienen las pilas puestas, pero no tienen energía en las pilas. No, vencidas. Por eso, pues te va, pusiste la churrita, pues no funciona. No tienen carga. Ya no, se le acaba. Y Ellen Rodríguez Campos nos deja saludos cordiales. Este es un gusto escuchar a los sobre los importantes temas que nos comparte el licenciado Fernando Moreno Peña, pues nos despeja cualquier duda. Carmen Virgen, buenas noches. Me encantó cómo visten Xóchitl y Beatriz. Hacen honor a la cultura mexicana. Saludos, Carmelita. José Anguiano nos deja saludos. Juan Carlos López dice que se escucha muy bajo. ¿No? Bueno, pues ya nos vamos. De todas maneras, ya nos vamos. Nada más aquí. No, pero sí, hay que ver porque sí, yo tengo también varios mensajes de que se escucha bajo. ¿Sí? Se escuchó bajo. Pues vamos a tener que corregir eso. Vamos a cambiar de técnico porque algo está pasando. Nos están boicoteando. Creo que metió más pájaros en el alambre que costumbre. Bueno. Digo, yo, por ejemplo, los estoy oyendo muy bien y no traigo audífonos ni nada. También porque nosotros escuchamos muy bien a usted, entonces tal vez es al exterior. ¿Tenemos problema de sonido? No. No, que no. No, algo. Yo creo que algún problema tiene el que escucha abajo. Yo creo que el celular ya es viejito, ese celular. Se ve que sí, ¿eh? Eso es cruel. Mónica Orozco, excelente noche, saludos fraternales. Al mejor analista político, licenciado Fernando Moreno Peña, saludos Juan Ramón y Jesús, nos deja aplausos. Gracias, Mónica. Y María López Lorenzana dice, noche de cátedra, saludos afectuosos, licenciado Fernando Moreno Peña. Y saludos, Perchero. Muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes que nos dieron la atención a lo largo de la transmisión. Los esperamos el martes. Ojalá quiera participar y estar con nosotros nuevamente. Oye, nomás un comentario. No hubo ceremonia hoy en el Congreso de aniversario de la Constitución del Estado de Colima. Ay, por Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Pues porque se les pasó. O sea, les vale la Constitución a la mayoría. ¿Quién es esa señora? No, pues sí. No. Desde 1917. No quieren la Constitución. No. ¿Qué es eso? Sí, no. Pues es algo que les pone límites. Así es. Ahí está el problema. Sí. Y garantiza los derechos de los ciudadanos. Es que no han leído la letra chiquita y ellos creen que nada más es el 5 de febrero. No. Se les olvidó de que hoy es cuando entró en vigor. ¿La de Colima? Sí. Sí, la de Colima. Sí, porque se aprobó el 5 de febrero, sí. La federal, así y luego es. Se vinieron los procesos de elaborar las constituciones, ¿sí?, en los estados, sí. Y fue hasta septiembre cuando entró en vigor el día primero en Colima, en el 17. De hecho, el año anterior, el año pasado, el maestro Manuel Godina, que tiene algunos libros sobre la Constitución y demás, envió un oficio al Congreso precisamente diciéndoles que no se les fuera a pasar la ceremonia, pero les pasó de noche, no, les dicen, no lo pelaron. Oye, el gobierno le dio difusión a lo del Tren Maya. En lugar de decir el aniversario de la Constitución de Colima. Bueno. Sí. ¿Está devaluada la Constitución entonces aquí? Pues que no está devaluado, hasta el peso. Es por demás. ¿Sí? No, olvídate. Mejor no. Está devaluado el dólar, el peso está fuerte. Sí, ¿eh? Sí. Pues sí, para mala fortuna de nuestros compatriotas. Dijera nuestro presidente, fortachón el peso. Ay. Pues sí, pero que le pregunten a los
compatriotas que están de aquel lado para ver si están. Sí, las remesas que te llegan valen menos. Ahora pagar vale menos. No, los de lo que viene un gringo a pagar en el hotel paga menos. Ah, pues sí. ¿Sí? Ni modo. Entonces, bueno, está bien. ¿Ah? Bueno, pues el martes. Pero si tú vas a Estados Unidos, pagas lo que valen dólares, pagas a 17 pesos. Ah, eso sí. Muchos viajamos allá. Ajá. Sobre todo. ¿Ya? Gracias a todos ustedes. El perchero ya sabe que aquí le colgó lo que quiso. Nos encontramos el martes, a propósito, nuevamente con Fernando Moreno Peña, Juan Ramón Negrete y su servidor. Gracias, tenga buena noche y mejor fin de semana. Mañana, bueno, desde hoy empezó la Feria de la Birria en Ciudad Guzmán, mañana y el domingo también. Así que, oye, para los birrieros, para que no lo hagan a capela, como dijera nuestra amiga Rocío. Uh-huh. Ustedes son los amenizadores, tráiganse las guitarras para el otro problema. Sí, para el otro programa. Hay que amenizar bien eso. Rocío, nos falta que amenicen con guitarrita, porque Rocío, capela, nos faltan unos mojitos como para volvernos aquí la rumba. No más. Gracias, buenas noches. Saludos, magistrado, buenas noches y gracias a todos los que estuvieron participando. Nos vemos el martes.